el primer encuentro de docentes dentro de las instituciones de los colegios Nuestra Señora del Huerto de lo que sería las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Orán. Son docentes que tienen una antigüedad hasta los 5 años. Y esta jornada que se realiza, la primera jornada de intercambio con nuestros docentes, es para fortalecer todo lo que es nuestro carisma y nuestro ideario llanelino, huertano llanelino. Lo más importante de estas jornadas me parece que es la identidad llanelina de todas las comunidades educativas, de estos centros educativos católicos, y las herramientas que me llevo, bueno, son el trabajo en equipo, cómo trabajar la sinceridad, los valores dentro del colegio. Y bueno, recién tuvimos la primera charla con el padre Luis, realmente una manera muy importante de poder hacernos reflexionar a los docentes cuando tenemos que hacer un punto para ver nuestra gestión en este caso, para ver cómo trabajamos en equipo, en este caso yo con los docentes, y a su vez para que ellos también puedan ver qué trabajo realizar en las aulas. La verdad que compartir con todos los docentes en este encuentro es muy positivo, siempre los encuentros son positivos, fructíferos. La verdad que la charla del padre nos lleva a la reflexión, nos invita a reflexionar, muy interesante las cosas que él plantea. Esto viene bien, ¿no? Para nos ayuda a formarnos, nos ayuda a crecer espiritualmente, nos sirve de guía y de ayuda. La verdad que es muy buena. El eje de la charla que ha brindado a los docentes del Colegio del Huerto. Simplemente ha sido una charla de la cual los directivos han trabajado sobre la familiaridad llanelina, y a través de San Antonio María Llanelli y sus escritos, me he basado en dos de él, dos escritos que han dejado muy claro lo que es el carisma educativo en la congregación, pero sobre todo también basándome en los últimos elementos que ha dado el Papa Francisco, que es el discernimiento, el trabajo de discernimiento, consultivo, trabajo también en lo que implica no tomar decisiones a las apuradas. Por ejemplo, cuando uno toma decisión a la apurada, siempre se convierte en una equivocación casi justa y precisa. Y en segundo lugar, ha sido el trabajo de la sinceridad, ¿no? A lo cual San Antonio María Llanelli apuntaba mucho a su clero, a sus sacerdotes y también a sus monjas. El trabajo de la sinceridad, no tan solo en un aspecto con Dios, con uno mismo y con los demás, sino también la sinceridad dentro de la institución. El trabajo en equipo, el trabajo entre los docentes, el trabajo entre la parte directiva y el alumnado. La sinceridad que sea uno de los valores y virtudes a la cual se deba trabajar propiamente en la educación a nivel general, tanto en un aspecto magno como también en un aspecto micro. Contame qué te ha parecido la jornada y en este caso la charla del padre Luis Azar. Bueno, una jornada hermosa en la que estamos compartiendo con los colegios de Salta y Jujuy. Los recibimos este año en el colegio nosotras, así que bueno, contentos porque en mi caso es la primera vez que los recibimos. Así que bueno, y la charla, hermosa charla, en donde nos ayuda a nosotros a ayudarlos, digamos, a los niños, a las niñas en este caso, con la espiritualidad, con la solidaridad, con la bondad, que ellas aprendan a escuchar, nosotras también aprender a escucharlas a ellas, ¿sí? Y acompañarlas en todo lo que necesitan dentro del colegio y su escolaridad. ¿Cuál cree que son las herramientas que las personas que han asistido se llevan para volcarla en sus respectivas actividades y cuáles son los desafíos que se le plantean a partir de ahora? En lo que se llevan es estamos acostumbrados nosotros a tener estos encuentros de fraternidad, de solidaridad, de compartir experiencias, al ser distintas provincias, al tener distintos niveles sociales, también nos enriquecemos unos con otros.